Chicas, para hacer las rosquillas estas de manzana, os digo lo que vamos a necesitar. Necesitaremos canela. Necesitaremos tempura para rebozar, que no es harina. Bueno, es como la harina, pero es tempura. Aceite de girasol. Un limón. Dos manzanas. Azúcar y un vaso de agua. Venga, empezamos. Empezamos echando el azúcar en un plato. Esto es para luego rebozar, ¿vale? Y la canela. Ahí. Ahora, con una cucharita, lo removemos un poco. Así. Y lo reservamos, ¿vale? Lo reservamos. Ahora, cogemos el aceite y vamos calentando el aceite en la sartén para freír, ¿vale? Vale. Ahora, cogemos un bol. Yo voy a coger este. Cogemos una fuentecilla y vamos a echar la tempura, la vamos a echar aquí al plato. Más o menos yo la he hecho a ojo, ¿eh? Y le echamos el vaso de agua. No se lo voy a echar entero para que vea la textura. Cómo va quedando. Lo vamos removiendo. Sí, se lo voy a echar entero. Vamos removiendo. Y se tiene que quedar una especie de papillica suave, ¿vale? Hemos descorazonado las manzanas. Le vamos a echar limón por encima, así, le damos la vuelta y le seguimos echando limón, ¿vale? Ahora, cogemos el tenedor, la untamos y al aceite. Es muy fácil. Echamos al aceite. Escurrimos para que no. Ahora le quitamos el sobrante de ahí. Y la dejamos que se dore. Pero es que estoy con las dos manos, chicas. Le quitamos esto y dejamos que se doren, ¿vale? Le vamos dando la vuelta. ¡Guau! ¡Wow, ya, ya! ¡Qué pinta tiene esto! ¡Madre mía! Esto tampoco engorda, ¿eh? Mucho cuidado, chicas, que esto no engorda. Las dejamos que doren. Ahí. Me voy con la cámara para todos los sitios. Bueno, mirad. Así. Bueno, mirad. Ya están doraditas. Las vamos echando aquí en el papel para que el aceite sobrante se vaya quedando en el papel. Así. De mareo de cámara, os voy a marear. Apagamos el aspirador, que es una locura. Y ahora vamos a. Voy a coger un tenedor. Un momento. Vamos a apagar el fuego. Y ahora, perdón, chicas, las vamos a rebozar.
rebozar en el azúcar y la canela, ¿vale? Voy a coger un plato para emplatar y vamos emplatando. Bueno, esto tiene una pinta, esto tiene una pinta fantástica, chicas. Ahora lo vamos emplatando. Cogemos el siguiente. Ya no quema. Voy a hacer con la mano mejor. Lo untamos de canela y azúcar. Podéis utilizar azúcar moreno, ¿vale? Y aquí tenéis un plato muy socorrido. ¿Veis? Aquí tenéis unos roscos de manzana estupendos, chicas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a suscribir, las que no habéis suscrito, y las que no, pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Chao, besitos.